Eskarrik asko, Josi. Bueno, eskarrik asko denoi eta batez ere antolatzaileei gonbidatzeagatik, ez? Beti da erronka bat etortzea horrelako toki batea, zerbait berri esatea, ze azken finean ziur nago zuetako askok ni baino honi bezain beste beintza badakizuela gaur hitz egitea natorren gai honi buruz. Hau da, kontatzei zuet historia, gero gaztelaniaz egingo dut, hori ere erronka badan eretzat, ze erabat oituta nago itzaldi guztiak eta euskeraz ematea, baina bueno, gaur egingo dugu, ba, kanpotik etorri bertzuela jendea eta gaztelaniaz. Orduan, horrekin hasi baino lehen esango izuet, esan ziatela, bueno, ba, muden muta aurten guri esku dago eta kompetentzia digitalen inguruan hitz egin behar dugu. Eta egie da gu ni aspaldi nabilela kompetentzia digitalen inguruan bueltaka, bai talde desberdinekin lanean, bai ia zeuki nuen, bueno, IBAPekoek gonbidatuta aukera izan nuen Extremadurara joatea, tangoek egiten ari diren lana irakasleen kompetentzia digitala dela eta ez dela hori ikusteko, gero ikanosekoekin, gero, bueno, unibertsitatean ere ari gara aztertzen gure irakasleen kompetentzia digitala, egin dugu horrelako galdeketa bat basari egu, guk ere moldatutakoa, irakaslei begirakoa, orduan, bueno, ba, hortik eta handik eta eskatu ziaten, eta zanen, ba, bueno, ba, bale, jungo naiz, saiatuko naiz txapa hundia esartzen eta beti ere aportatzen ikuspuntu praktiko batetik. Orduan, os decía que lo voy a hacer en castellano, entonces, bueno, voy a hablar de competencia, la competencia digital del docente. Y tuve la suerte hace, no sé, Josi sabrá, hace un par de años, o voy a hablar, antes de empezar, os voy a situar en qué marco vamos a hablar, ¿no? No sé si así está bien el micrófono a esta altura, ¿me oís bien o es desagradable? Porque yo, como ya hablo alto de por sí, pues esto. El INTEF, que es el Instituto de las Nuevas Tecnologías y la Formación del Profesorado, ha elaborado un marco común de competencia digital docente que, si no lo conocéis, pues merece la pena conocerlo, ¿no? Está ya en su segunda versión. Y se ha basado, sobre todo, en un documento que es a nivel europeo, el marco europeo, que es el DIGCOM famoso, que tuvimos la suerte de escuchar en la presentación de ICANOS hace un par de años. Y entonces Josi, como ya le conocéis y ya habéis visto cómo es, pues me enredó para que le entrevistara a Yves Puni, que es realmente el que anda en la dirección andau detrás del trabajo de Anuska Ferrari. Y es, son a nivel europeo los que han marcado un poquito las áreas competenciales de las que luego os voy a hablar, ¿no? Entonces he dicho, bueno, si tenemos esa entrevista que nos hizo Josi a Ives y a mí, qué mejor que empezar, para que nos sitúe de qué vamos a hablar, qué mejor que empezar poniendo la entrevista. Vamos a ver si el sonido está bien. Uno de ellos, el marco europeo para la competencia digital, un poco el marco conceptual. ¿Nos podrías explicar brevemente en qué consiste o qué plantea el marco? Sí, claramente. Entonces la idea era de establecer un idioma conjunta, compartido en el plan europeo, de saber qué es la competencia digital en este mundo, en este mundo digital. Porque hay muchas diferentes iniciativas, hay mucha gente que habla de eso y todo el mundo hace cosas importantes, pero no hay un marco de referencia para saber de qué estamos hablando. Nosotros hemos dicho, vamos a intentar hacer en el plan europeo, crear un consenso para entender, para definir competencias digitales y para tener un acuerdo sobre cuáles son las competencias principales para, tener la competencia digital en el mundo actual. Entonces la idea era de definir y de describir las competencias principales para competencia digital. Y si puedo indicar entonces lo que es, y hemos desarrollado un marco conceptual durante dos años, un plan de investigación muy fuerte, con muchas consultaciones, literatura, estudios de casos y todo, con un borrador de marco conceptual y luego la propuesta final, digamos. Y la propuesta final tiene cinco áreas de competencias que son muy importantes. Los cinco son, la primera es la información, saber tratar, evaluar, tener una actitud crítica
de información, es la primera. La segunda es la comunicación, saber comunicar con otra persona, saber colaborar con otras personas. Entonces, es el segundo área de competencia, la comunicación. El tercer área es la creación de contenidos. Entonces, porque ahora la gente está subiendo fotos por Twitter, por Internet y todos los blogs. Entonces, la creación de contenido con sus varias subcompetencias también muy importante. La cuarta es la seguridad. Y ahí se trata no solo de la seguridad de los aparatos, pero también de las protecciones de los datos personales, la privacidad y también la identidad digital. También importante. Y como último campo, área de competencia digital, es la resolución de problemas. Y eso se trata de, empezando de problemas técnicas, muy sencillas, hasta utilizar los TICs de una manera que te pueda ayudar en cualquier problema en tu vida. Entonces, esas son las 5 áreas de competencias, no son las competencias mismas. Tenemos una serie de 21 competencias, entonces no lo voy a explicar todo aquí en detalle, ¿no? Pero para saber... ¿Se puede consultar? Sí, se puede consultar. Porque yo muchas veces lo he utilizado y lo he consultado. Sí, o sea, está publicado y todo. Sí, efectivamente, para tener una idea, empecemos con una lista de más de 100 competencias diferentes. Y todo el proceso de estructurar, de consultar y todo, nos ha el resultado final es una lista de 21 competencias que nosotros pensamos que ese da una idea completa para tener la competencia digital en Europa, digamos. Bueno, pues esto es lo que nos comentaba Yves y yo creo que es un buen punto de partida para empezar a hablar de las competencias. O lo que vamos a hacer es desgranar un poquito desde el punto de vista del profesor, de la profesora, desde el punto de vista del docente, en qué se traducen esos 5 puntos, ¿no? Este es una infografía que he sacado del MOOC que ha habido hace poco sobre competencia digital docente, que me parece que representa muy bien lo que es la información, el punto segundo, la comunicación, creación de contenidos, hablaba Yves, también de seguridad y de resolución de problemas. Bueno, yo soy docente y entonces a mí, ¿por qué? Luego intentaré daros desde el punto de vista del alumno, ¿por qué? Y también justificar por qué es importante que nosotros tengamos esas competencias. Entonces, la nueva información hace posible las nuevas ideas. Vamos a hablar de la información. Esto es lo que propone el marco. No sé si se ve bien, es la teoría, la podéis consultar, pero lo que más me interesa a mí es, desde un punto de vista práctico, yo muchas veces cuando voy a dar cursos o cuando hablo con los profesores en distintos colegios, institutos, berritzegunes, etcétera, suelo preguntar, ¿qué tal andáis vosotros en esta competencia, ¿no? En la búsqueda de información? Si yo os dijera, que además a mí me da vergüenza porque estoy hablando delante de gente que sabe mucho más que yo, o sea que si yo os dijera, ¿qué tal andáis en la búsqueda de información? ¿Cómo os pondríais a vosotros una nota? ¿Bien? ¿Sabéis buscar información? ¿Sabéis guardarla bien? Bueno, de una manera un poquito, por ejemplo, ¿qué diríais vosotros cuando vais a buscar? Por ejemplo, estoy hablando de e-learning, ¿no? Que es ahora últimamente el campo que me ocupa. Y digo, voy a buscar en Google y le doy a e-learning. Y bueno, y según me aparezcan las primeras búsquedas y eso, pues eso sería a nivel muy básico, ¿no? Y todo el mundo lo hacemos. Pero, por ejemplo, podemos hacer búsquedas especializadas, más avanzadas. Por ejemplo, se pueden usar infinidad de trucos en el buscador de Google para buscar en base al tipo de documento que queramos. No sé si lo conocéis, pones file type y PDF y solo te aparece el término en la búsqueda, solo PDFs. Si pones, por ejemplo, en búsquedas avanzadas, puedes poner colores y pones una foto y luego puedes poner los colores que tengan que ver con esa foto. Por ejemplo, todo azules o todos rojos o tamaños. Se pueden hacer búsquedas especializadas que muchas veces a la hora de buscar material para nuestras clases, etcétera, pues nosotros vamos a Google y hacemos una búsqueda general. También podemos ir a buscadores especializados, quiere decir, esto es la competencia digital en información, en búsqueda de información, que yo, si necesito
una presentación, me voy a SlideShare, por ejemplo, o si necesito un vídeo, me voy a YouTube, que eso es lo que haremos muchas personas. Pero ya hay búsquedas todavía más avanzadas de esas. Puedo buscar por etiquetas. Si yo quiero buscar algo que tenga que ver con la química, para mis clases de química, en vez de buscar en Google química, que me pueden dar resultados de tuvieron mucha química Iker Casillas y, bueno, ¿cómo se llame la chica? Pues tuvieron mucha química, no distingue eso. Si yo voy a buscadores como Digo o Delicious, o que donde la gente previamente ha etiquetado el contenido, me va a salir una búsqueda mucho más especializada. También puedo buscar información en blogs. Eso lo sabemos todos, pero claro, hay distintas maneras de acceder a esa información. Yo puedo ir a los blogs, a los que sigo a diario, puedo ir detrás de esa información, o puedo hacer con un lector de RSS que todos los blogs que yo tengo, que sé que hablan de e-learning, por ejemplo, en este caso, por poner ese ejemplo, que sé que hablan de e-learning, pues digo, pues me los traigo a este lector de RSS y de vez en cuando voy entrando y voy viendo qué cosas esto. Entonces yo me aseguro de que nada de lo que pasa de e-learning a través de newsletters, por ejemplo, Online Educa Berlín, congresos, etcétera, a través de diarios personalizados, me aseguro de que no se me pase absolutamente nada. Por ejemplo, hay sitios en los que yo puedo crear un diario solamente para mí con el uso de una etiqueta. Os voy a, seguramente muchos lo utilizaréis, pero si yo en Twitter busco la etiqueta e-learning, debería estar todo el rato mirando a ver qué es lo que pasa, porque Twitter ya sabéis que todo el rato va produciendo información, etcétera. Pero yo no tengo tiempo para estar todo el día colgada de Twitter viendo si la gente habla de e-learning. Lo que sí puedo hacer es crearme un diario especializado con una única etiqueta que sea e-learning, y a mí a las 8 de la mañana, antes de ir a trabajar, o a las 7 y media, ya me llega a mi buzón de correo un diario o un resumen, una revista, con toda la información, con todo lo que ha ocurrido a nivel mundial en Internet, en el mundo del e-learning, con lo cual yo siempre estoy actualizada. También puedo crear diarios personalizados con blogs distintos, pues blogs que hablan de lo que a mí me interesa, y entonces lo puedo recoger en este formato, y lo mismo, me puede llegar, luego os hablaré de la curación de contenidos, pero yo tengo varios diarios que me llegan con varias etiquetas, por ejemplo, educación tecnológica o e-learning, etcétera. Entonces ya sé que sin mucho esfuerzo, yo por la mañana, antes de ponerme en marcha casi, miro el diario y siempre sé que el titular o los primeros enlaces me van a procurar ya, me han hecho el día. Porque en vez de andar buscando, pues es la información la que me ha venido a mí sin yo hacer nada. También puedo poner una alerta en el correo sobre esto, y sobre todo yo busco, o a mí me llega muchísima información a través de la gente que yo sigo en Twitter, en Facebook, etcétera. Normalmente a mí todo lo que me llega es gente a la que yo previamente he hecho un rastreo, me interesa, y se puede decir que trabajan para mí, así como yo puedo trabajar para otras personas. Entonces me muevo en ese círculo. Y también utilizo, por ejemplo, esta es la etiqueta del MOOC-EU 15, que es la que utilizaremos hoy a lo largo de la jornada. Entonces, si cualquier persona, es una etiqueta especializada, si cualquier persona quiere saber más que nadie de lo que pase hoy aquí, de los documentos, de las presentaciones, etcétera, pues no tiene más que acudir a esta etiqueta. Y, por ejemplo, así va el flujo de la información. Claro, también dice el marco europeo que no es solo la búsqueda de información, también es el saber luego cómo gestionar esa información. Porque claro, todo lo que me llega, ¿qué hago con todo lo que me llega? Pues entonces, puedo gestionarlo de una manera u otra. A mí, si tengo el navegador u otras maneras de gestionarlo, pero si tengo en el navegador todo lo que son los botoncitos de llevarlo a Pinterest o llevarlo a Scoopit o lo que luego hablaremos, a distintos sitios de curación de contenidos o a guardarlo todo online, yo sé que en cualquier momento, desde cualquier lugar, lo voy a poder consultar. Entonces es importante
Porque mucha gente cuando empieza, seguramente vosotros ya seréis más avanzados, usuarios más avanzados, pero mucha gente cuando empieza lo que hace es, vale, pues yo voy a Twitter, entonces abre la página de Twitter, o yo tengo una cuenta en Digo para guardar de marcadores sociales, de favoritos, online, entonces abre esa página. Pues no sería la manera más adecuada de gestionarlo, ¿no? Es mucho mejor tenerlo todo en el navegador y según vas navegando, vas guardando para esto para Facebook, esto a Twitter, o lo tienes todo entrelazado, etcétera. Tampoco me voy a poner ahora a dar un curso sobre eso. Pero la configuración del... Y luego, el siguiente paso sería... antes de guardarlo, evaluar esa información. Entonces los profesores, las profesoras, los docentes, deberíamos saber a evaluar esa información para luego enseñarles a nuestros alumnos a evaluar esa información. Entonces hay infinidad de rúbricas y si no, nos las podemos inventar nosotros, las podemos crear nosotros para evaluar si la información que reciben o la información que hemos a la que hemos accedido en internet, pues puede ser interesante o no, que puede ser la exactitud de la información, datos sobre el autor, la objetividad, la actualidad, la cobertura que tiene. Bueno, en esto hay muchísimos modelos que si a alguien le interesan, pues hay infinidad. También hay en euskera, lo traduje yo de una mujer que a mí me gusta mucho, que anda en este tema, y entonces ella utilizaba esta rúbrica para evaluar con sus alumnos cuando van a internet, pues en cualquier asignatura, para evaluar la validez de lo que iban recogiendo sus alumnos. Entonces, bueno, si alguien la quiere, está disponible y ahí la tienes, ¿eh? Informazio iturri baten, sinesgarritasuna, baliosteko galdeketa bat. Lo recojo, me queda en un Excel y entonces yo ya puedo saber si antes de luego os hablaré de los trabajos de los alumnos, pues si han mirado o si no, o si se han quedado con la primera búsqueda de Google, con lo cual no estaríamos haciendo mucho para inculcarles la importancia de lo que es ser críticos con la información. Entonces, el último paso en este apartado de la información sería organizar, etiquetar, compartir y recuperar. Eso es lo que nos marca el marco europeo. Y es verdad, porque muchas veces yo supongo que aquí muchos de vosotros guardaréis los favoritos online y otros muchos todavía en el ordenador. ¿Me vais a responder si os pregunto? ¿Quién usa los marcadores sociales? Como Digo, Delicious y así, para que me haga yo una idea. Y hay mucha gente todavía, espero que sí, porque si no la charla esta no tendría ninguna de esto, habrá gente que todavía guarde en su ordenador los marcadores sociales, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, claro, lo que pasa, todos estos son pequeños ejemplos de lo que a primera vista, cuando decimos que el marco europeo dice, no, es importante saber navegar, guardar la información, y dices, ah, no, yo navego bien, yo guardo bien. ¿Mucha gente hacéis todos estos pasos? ¿Gestionáis la información? ¿Tenéis un sistema o algo así? Pues este sería un poquito de lo que habla, en plan ejemplo, de lo que habla el marco europeo, de hacer todas estas cositas. Vamos a pasar al siguiente, tampoco me quiero enrollar mucho, ¿eh? Si tenéis cualquier pregunta, desde luego no dudéis en, no tenéis que esperar hasta el final para decirme cualquier cosa. Yo voy por áreas y si a alguien no le queda claro y queréis que explique algo, me dices, explícame eso un poco mejor, que no me he enterado, o pasamos a la siguiente, etcétera. Lo de organizar y etiquetar es importantísimo. Hoy en día en internet, si no se etiqueta, no vale para nada. Entonces, todo lo que ya no se guarda por carpetas y es un sistema diferente, se guarda por etiquetas de manera que tú luego puedas acceder a esa información en los sitios de marcadores sociales como Digo, Delicious, Scoop.it o Pinterest mismo, todo se busca por etiquetas. Entonces, es muy importante enseñarles a los alumnos, a las alumnas, a etiquetar, que eso también es una clasificación mental que cuesta un montón, que a mí es de lo que más me ha costado desde que ando salseando en todo este mundo, de lo que más me ha costado es poder clasificar todo bien, esto para aquí, esto para allá, esto lo etiqueto así, porque al final es un trabajo, pero es un trabajo que luego tiene sus frutos para otras muchas actividades. ¿Vale? Entonces, yo tengo toda la información online y puedo, desde mi trabajo en distintos sitios,
si estoy de vacaciones, en otras casas, puedo siempre acceder, todo lo tengo a mano. Para mí, uno de los sitios más interesantes que hoy hay en día para tener una información que te asegures de algo especializado, que algo que vayas un poquito más allá de las búsquedas de Google, son sitios de curación de contenidos que luego hablaremos, como Scoop.it. Si no lo conocéis, merece la pena conocerlo, que es tú creas tu propio espacio sobre un tema en concreto, vas guardando todos los enlaces que te parezcan interesantes, les puedes seguir añadiendo tu visión sobre por qué es importante, por qué lo has guardado, puedes compartirlo en Twitter, en todos los sitios, y puedes seguir a gente. Hasta ahí todo bien, pero lo más interesante de este tipo de sitios de curación de contenidos es lo que os comentaba antes, que si yo sigo a personas que les interesa el e-learning, luego el propio sistema a mí me manda a casa, me manda al correo, pues todo lo que se ha movido en ese tema. Entonces yo tengo el diario personalizado de lo que se ha hablado en Twitter, pero también tengo el diario especializado de lo que otras personas profesionales que se dedican a mi mismo ámbito han ido recolectando para sí mismos y lo han hecho público de la manera que, como está etiquetado y el sistema reconoce qué etiquetas me interesan a mí, pues me lo da todo. Entonces, es así como tú puedes estar informado en todas, a todas horas, sin hacer tú nada. Vamos a pasar al segundo. Por ahora, el primero, bien, dime. Bai, san. Bai, osotzitane, osazpitane, bai. Bai, oso interesgarria. Bai. Hori oso interesgarria da. Hori da muina eta funtsa eta dena, ez? Bai, hor bi gauza dauzkezu. Edo desesperatzea, bat, errexena, zeka, zu daukezunen hainbeste gauza eta hori, baino justu eta bereziki hori da honen netzat puntu fuertea da. Nei iritsiken zait, bestela informazio hori guztia galdu egingo litzateke. Ordu nik, lanpetu eta balimanago ez dit zabaldu ere egiten. Eta zabaltzen detenen igual ematen diot link bati, baino ziur link hori interesgarri izango dela. Osa, horretan ez da zalantzaik orduan. Nik leno gehiagoa goiatzen itzen. Twitterren jarraitzen dezunen jende asko eta hemen jende asko egongo da Twitterren jarraitzen duena. Eta esatezu, baino hau ezinezkoa da, zuia eundik pasatzen zeanen, baino da, ze, oidena da, zuk nola hartzen dituzun gauzak. Esatezu, aber, taberna baten, jende pila bat itzeiten nahi da, eta zu ezintza egon konversazio guztietara, ba, ordu, noizbait, jutentzea batzuen gana, eta hoiekin itzeiten duzu. Eta beste goza guztiak, aizea galtzen, ba, hemen ikusten dut, espiritu horrekin inbehar dala. Ordu, bai, sistema bat euki, baino, lagundu beharrean, ez dizu, lagundu egin behar dizu, ez agobiatu. Eta ordu, hori oso importantea da. Takite erantzun dizuten. Bale, beste galderarik, igual lehenengo puntu hontan, zerbait geixio sakontzea edo? Bale, ba, bigarrengon. Bueno, Paulo Freireren hori. Ez dizuet, irakurtzezu ez, igual enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Nik, Marko Europarra, salta windet. Eta jarri dut, goatzen bali mazatei Ibsek esaten zuen, información, comunicación y creación de contenidos. Nik indet, creación de contenidos lehenengo sortu eta gero komunikatuko dugu, ez da? Orduan, bigarren hontan, creación de contenidos hontan, irakasleen ikuspuntutik, indezakegu. Oidena, desarrollo de contenidos, integración y relaboración, derechos de autor, programación, a ver, ez gaz hartuko denatan. Baina bai, has gaitezke hemen denak egiten duna. Denok, hauxe da, aurkezpen hau ez da izan nahi ez dakiz zer, baizik PowerPoint xume bada, baina PowerPoint horretan has gaitezke taulak sartzen, grafikoak sartzen, irudiak sartzen, bideoak sartzen, audioak sartzen, horrek egingo du, zenbat eta multimedia baliabide gehiago erabili, ez beti, baina garbi dago, ikaslearen zat askoz ere atseginagoak izango direla edo bizualagoak izatean ba, askotan eak asko eskertzen. Cuando acaben la clase puedan seguir trabajando cada uno desde su casa sin ningún problema. Yo creo que este apartado, decidme si me equivoco, pero cada vez está
mucho más avanzado, ¿eh? Y la gran mayoría utilizamos, yo creo que en eso el Google Apps ha sido clave, porque es muy fácil compartir un documento, una presentación de diapositivas, de manera que ya no tienen que quedar en la libreteguía para después de clase o después de que se acaba la jornada para poder hacer eso. Bueno, y me estoy alargando un poco, son ya 40 minutos, o sea que voy a ir un poco más rápido. De etiqueta. ¿Os suena esto? Algunos sí, otros no. Vale, lo de la etiqueta sería como la etiqueta en la mesa o el comportamiento, el buen comportamiento, lo que sea, pero en la red. Entonces hay ciertas normas de etiqueta que nosotros deberíamos saber para poder enseñarles a los alumnos, ¿no? Y alumnas. Por ejemplo, cuando vas a mandar, no sé, un correo, pues si van a nombrar o si van a mandar a mucha más gente o nosotros a mucha más gente y no, pues no poner todos los correos a la vista de todo el mundo, sino utilizar el CC o no escribir en mayúsculas, que se considera que es gritar, o por ejemplo el uso de emoticonos, que muchas veces cuando escribimos en internet pues ponemos una frase y se puede entender o malinterpretar porque no se sabe si estamos hablando irónicamente o no. Entonces todas esas normas de etiqueta pues sería interesante conocerlas para poder trasladárselas a los nuestros, y sobre todo la gestión de la identidad digital. La gestión de la identidad digital, que luego hablaremos de esto por un ejemplo que ha pasado esta semana, que todos sabéis cuál es, el de Guillermo Zapata, por ejemplo, ¿no? Fijaros la trascendencia que puede tener un tuit. Un tuit escrito hace 4 años. ¿Todo el mundo sabe de lo que estoy hablando? Un tuit escrito hace 4 años puede llegar a una concejalía a tener que dimitir o lo que sea. En este momento en el que nuestros alumnos, alumnas, no saben exactamente en qué van a acabar trabajando, y me atrevería a decir que nosotros tampoco, porque antes era como mucho más fijo eso y hoy en día ya pues vas pasando, el 80% de las empresas o más ya lo que hacen antes de emplear a nadie es rastrear LinkedIn, rastrear Facebook y rastrear Twitter para saber esa persona qué presencia digital tiene. Y alguien dirá, ¡ay, qué bien, porque yo no aparezco! Pues también es tan malo no aparecer como aparecer mal. O sea que eso también, eso se refiere a la gestión de la identidad digital. Luego seguimos con ese tema. En este de la comunicación, ¿alguna cosilla más? Preguntar tranquilamente, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que dice el marco europeo. Entonces ahora voy a pasar un poquito más rápido las dos siguientes, que una es la de seguridad. A ver, vosotros, en seguridad, primero el marco europeo, protección de dispositivos, de datos personales e identidad digital, de la salud y del entorno. Parece, muchas veces cuando nos dicen, ahí va, nosotros tenemos que saber de todo eso, si yo le tengo al informático ahí, a mano, pero unos mínimos de protección de dispositivos, por ejemplo, que yo estoy convencida de que todo el mundo sabemos, por ejemplo, a instalar un antivirus, un firewall, mínimos, cositas mínimas en el ordenador o, por ejemplo, en el móvil, que cada vez utilizamos más el móvil, pues ya si nos compramos el móvil, lo primero, por lo menos, mirar los ajustes de seguridad, porque muchas veces, y a mí me ha pasado muchas veces, que la gente me pregunta y dice, ya, y de repente he visto que todas mis fotos están guardadas no sé dónde, ya, es que si tienes un móvil Android y tienes la cuenta con Google, pues directamente y automáticamente, sin preguntarte nada, te las sube a la nube. Y dices, ostras, ¿yo tengo todas mis fotos en la nube? Pues sí, tienes las fotos en la nube, a no ser que tú hayas ido a la configuración y hayas puesto. Ojo, las tenéis en privado, ¿eh? No están públicas, pero vamos, ahí están. Entonces, lo de la protección de dispositivos sería interesante, lo de crear las claves con un mínimo de seguridad, palabras mayúsculas, minúsculas, un poquito largas, que cada 6 meses o lo que sea fuéramos cambiando, porque yo desde hace 10 años que empecé a utilizar esto tengo la misma, porque si no se me olvida. Bueno, luego hay gestores de claves también, ¿eh? Pero es importante, ¿eh? Porque si no, bueno, esto de saber lo de las wifis públicas, ahora nosotros estamos conectados a la wifi de la Moodle MOOD,
vamos a suponer que está, que es segura, pero normalmente en los aeropuertos y tal, cuando nos conectamos gratis, pues somos el reclamo para que roben nuestros datos, etcétera, porque estamos dejando la puerta abierta a esto. Pero bueno, muchas veces la necesidad... ¡Ay! Y voy a ir rápido. Entonces, protección, saber borrar el historial cuando andamos en un ordenador, lo que sea, por lo menos asegurarme de que borro mi historial. O, por ejemplo, en el navegador, saber poner la configuración privada. En los móviles, lo mismo. O darnos cuenta cuando bajamos una aplicación. ¿Vosotros tenéis aplicaciones en el móvil? Todos, ¿no? ¿Y soléis mirar exactamente lo que os pide cuando bajáis? Muchos no, ¿no? Porque si no, ni siquiera le daríamos al bajar la aplicación, ¿eh? Les estamos dando, por ejemplo, permiso para que entren en nuestro correo, en nuestro tal y tal y más, ¿no? Muchas veces a que publiquen en nuestro nombre. Fijaros bien, en esta pantallita cuando bajáis dice al micrófono, a tu ubicación, les estamos dando permiso para todo, para que sepan dónde estamos, para que publiquen en nuestro nombre, etcétera. Bueno, pues es interesante. Y la huella digital, seguir lo de la huella digital, lo que comentábamos de Zapata, ¿no? Que puede costar muy caro porque es muy difícil, bueno, aunque hay borradores de tweets y hay de todo, pero es muy difícil una vez que has hecho, y sobre todo sería interesante que nosotros les inculcáramos eso a los alumnos y alumnas desde que empiezan a publicar y a tener presencia en la red. Protección de la salud. Sabemos que Internet tiene muchísimas cosas buenas porque lo vemos todos los días y tiene algunos riesgos que pueden ser, pues eso, el sexting, el ciberbullying, el phishing, la adicción. Bueno, esto lo sabemos. Y la protección del entorno también. El decirles a los chavales, es importante que si vais a echar un dispositivo, eso en muchos centros ya se hace, traerlo aquí, nosotros lo reciclamos, etcétera, ¿no? O apagar el ordenador cuando no esté en marcha o el dispositivo para un poco en el tema del ahorro energético. Vamos al último y me dejo de chapas y así luego os dejo para que me podáis preguntar y un ejemplo práctico. Saber dimensionar el verdadero tamaño de nuestros problemas ya es parte de la solución. Me gusta esta frase, no tiene autor y no sé, ahí la he encontrado y me ha gustado. Entonces, el quinto apartado es la resolución de problemas, que si bien es algo transversal a todo lo demás, a mí me parece una de las cuestiones más interesantes. Dice, problemas técnicos o saber solucionar necesidades y respuestas tecnológicas, lagunas en la competencia digital, bueno... Es una pena que no se puede leer bien el chiste, pero bueno, es un chiste de esos típicos que hace referencia a todos los... Muchos tenemos compañeros de esos que antes de mirar si el ordenador está encendido ya piden ayuda, ¿no? ¿Todos tenéis alguno al lado? Sí, ¿no? En todas partes hay. Pues es un chiste, es muy malo, pero bueno. Aparte de saber solucionar pequeñas cosas como conectarme a la wifi del centro o hacer otro tipo de incursiones un poco más allá, pues por lo menos detectar pequeños fallitos comunes en el ordenador, etcétera. Y luego, identificación de necesidades y respuestas tecnológicas, pues sería saber elegir aplicaciones, programas. Pues yo, si doy matemáticas, debería conocer GeoGebra, o si doy tal, o si quiero hacer ejercicios de lengua, pues me viene bien el Hot Potatoes o el Scratch para que programen, saber un poquito eso. También hay identificación de necesidades y respuestas tecnológicas para poder saber qué aplicación me viene bien, si hay un montón de aplicaciones, y cuál elijo. Puedo poner en Twitter y decir, oye, ¿habéis probado esta? Y esperar respuesta. O si no, puedo ir yo probando distintas y en base a una rúbrica y a unos... ¿Está enlazado con lo que yo quiero en el currículum? ¿Atiende a tal necesidad? ¿Hace lo otro? Bueno, pues es una bonita manera de saber elegir qué programa me puede interesar. Y luego lo que decíamos, innovación y uso de la tecnología de forma creativa. Vamos a ver, con esto podríamos estar 2 o 3 horas hablando, ¿no? Qué es lo de usar la tecnología de forma creativa, pero es interesante por lo menos saber en qué punto estamos. Hay distintos modelos de integración de las nuevas tecnologías y uno de ellos es el modelo SUMMER, que sería la parte más básica, sería utilizar la tecnología como sustitución de lo que hacemos ya,
Pues por ejemplo, haz una narración y en vez de hacerla en papel, la haces en el Google Docs. Total, estamos haciendo lo mismo, pero utilizando tecnología, sustitución. Augmentation sería, vale, voy a hacer algo que no se puede hacer en papel. En el Google Docs ese voy a poner unos comentarios como profesor. Eso antes no lo hacíamos. Augmentation. El modification sería, bueno, voy a modificar un poco la tarea. Voy a además pedirles que trabajen colaborativamente en este documento, que sería ya modificar el tipo de tarea y vamos a hacer una historia entre todos de manera colaborativa. Pues ya estoy empezando a utilizar la tecnología con un punto de vista diferente y en la escala un poquito más arriba estaría la redefinición de la tarea, que sería, bueno, pues vamos a hacer una narración, un cuento, empezamos nosotros y nuestros compañeros de Idaho, que tenemos un proyecto en común, vamos a hacer la narración entre todos. Pues ya sería redefinir la tarea o podríamos redefinir, vamos a utilizar para hacer la narración y luego la vamos a colgar en nuestro blog y la vamos a expandir en Twitter, divulgar en Twitter, por ejemplo. Pues ya sería utilizar la tecnología para cosas que antes no hacíamos, ¿no? Entonces, en la innovación y en el uso de la tecnología de forma creativa habría un millón de cosas que decir. Y muchas de las experiencias que se escuchan en la Moodle Mood tienen que ver con este punto. Y la mejor manera de saber qué es lo que se puede hacer es escuchar a los demás, qué es lo que están haciendo, y aprender y practicar con ellos. Pero como no tengo tiempo de mucho más, entonces este es el último punto, que ya con esto, las 21 competencias de las que nos hablaba Ives, se acabarían con esta. Sería identificación de lagunas en la competencia digital, que se dice pronto, pero para mí una de las cosas más importantes no solo en la competencia digital, sino la identificación de lagunas de todo tipo. Yo como docente, como profesional, ¿qué necesito saber? Entonces, tener ese play o personal learning environment para poder acceder a decir, yo tengo mi sistema de gestión de la información, volviendo al principio, y sé cómo mantenerme actualizado en toda, pero no solo en mi competencia digital, sino si yo necesito algo más para mi currículum, si yo quiero ser un buen profesional y me falta saber programar, sé dónde tengo que ir a buscar ese curso que necesito, o puedo hacer otra manera. Entonces, si yo eso sí lo tengo más o menos controlado, tengo un sistema en el que apoyo mi gestión del conocimiento, pues es la base para que yo pueda superarme como profesional o como que pueda ir ahondando en lo que son mis lagunas, ¿no? Y a mí este punto me parece realmente importante. No sé, ¿alguna pregunta? Porque luego tengo unas cosillas más, ¿eh? Quería enseñaros un ejemplo concreto, si me dan un poquito de opción por lo menos. Y también le había dicho yo a David, David Álvarez Balisay es el que ha habido un curso ahora mismo, un MOOC, un curso masivo online abierto para todos los profesionales que quisieran apuntarse sobre competencias digitales, justo de esto. Entonces digo, no se me ha ocurrido mejor persona, porque él es el que ha preparado el curso, etcétera, para decirle, oye, ¿y a ti cuál te parece de estas? ¿A vosotros cuál os parece la más interesante de estas competencias? Bien sabiendo que todas son importantísimas, ¿eh? Decidme, ¿cuál os parece de estas 5? Información, creación de contenidos, comunicación, seguridad, resolución de problemas, como docentes que sois, ¿eh? ¿Hay alguna? Gestión de la información. Sí, yo creo que el estar constante, si gestionas, que por eso me he extendido un poquito más en esa podría ser, ¿no? Gestión de la formación, también la de resolución de problemas, ¿eh? Que al final es la que abarca a todas las demás, ¿no? Que te dice, ah, pues yo necesito saber hacer un vídeo, pues yo sé a dónde voy a ir para aprender eso, ¿no? Saber un poquito, ¿qué me contáis? ¿Alguna más que veáis? Pues yo le he contado, le he dicho, David, cuéntame, ¿qué te parece a ti con todo lo que has visto, has hecho y tal? Sí, las tres áreas de competencia fundamentales, la de gestión de la información, creación de contenido y comunicación, me parecen pues, que son esos fundamentales, son clave en el desarrollo de la competencia digital, son además la esencia del,
concepto de entorno personal de aprendizaje en lo que se refiere al uso de la tecnología y me parecen muy relevantes a la hora de diseñar cualquier plan de formación en el que tengamos que trabajar sobre la competencia digital. Gestionar información, crear contenido y comunicarnos son cosas que tenemos que hacer diariamente prácticamente en nuestra actividad profesional y que nuestro alumnado y nosotros como docentes tenemos que aprender o tenemos que desarrollar esas tres grandes áreas de competencia que a su vez incluyen varias subcompetencias. Así que ánimo, tenemos un gran camino por delante, pero un marco muy claro que es el marco del DigiCon para trabajar sobre la competencia digital. Un saludo a los amigos y amigas de Moodle Multiuscale. Bueno, ya veis, esto lo que hace el tener amigos es un atraco a mano armada directamente. David, grábame un vídeo para él esto. Y pues bueno, me ha grabado dos, luego tengo otro. Pero bueno, solamente para acabar en dos minutos, esta es decir, vale, os he comentado desde el punto de vista del docente, pero ¿cómo se puede todas estas competencias, por ejemplo, en un ejemplo muy concreto de una actividad muy concreta que yo suelo hacer en segundo de bachillerato, que es con literatura? Para aprender literatura, ellos tienen, yo les digo, vale, vais a crear un site, creación de contenidos. Entonces, vais a, este es el site de literatura, etcétera, y en el, como todos tienen Google Apps, crean el site. Vais a rastrear la red, bueno, vais a, primero es literatura contemporánea. Elegimos, acordamos un autor y cada grupo elige un autor. Por ejemplo, Xavier Mendiguren, Elisegui. Y entonces, les digo, vais a rastrear la red con todo lo que encontréis sobre Xavier Mendiguren Elisegui, ¿vale? Ellos empiezan, crean el site, cada grupo tiene su autor, ¿eh? Crean un site, todo esto va de Xavier Mendiguren Elisegui, le hacen un rastreo total por la red, crean un sitio en Scoop.it, lo que os decía antes, el creador de curación de contenidos específico, y ahí van guardando todo lo que después de analizar con la rúbrica crítica, información crítica, evaluación de la información, analizan con la rúbrica qué es interesante, qué no, y lo que es más interesante lo suben a la red y hacen curación de contenidos con todo lo que tenga que ver con el autor. Luego utilizan un Google Docs y colaboran, como podéis ver, en línea. Todo de lo que estamos hablando, ¿no? Curación de contenidos, colaboración en línea. Hacen el trabajo, hacen un trabajo sobre la información que han destacado críticamente en Scoop.it, de ahí hacen un barrido y pueden empezar ya a escribir colaborativamente. El profesor puede saber quién ha dicho qué aportaciones ha hecho, en qué momento, el historial, se puede ver absolutamente todo. Entonces, pasamos y ya una vez que han hecho eso, otro de los apartados sería, en cuanto también creación de contenidos, les digo, bueno, vamos a cortar, vais a mirar un poquito qué libros ha escrito ese autor y el que más os parezca más apetecible, pues lo leéis. Y de ese leer vais a hacer un book trailer. Entonces ya llevamos muchos años haciendo esto. Hacen un book trailer, que fijaros, este por ejemplo, hicieron un book trailer sobre, de otro de los autores, Londres, Kartoizkoa da, de Unai Elorriaga, y los de Elkar me dijeron, dárnoslo en esto para que pongamos en la página del libro, porque les encantó el book trailer que habían hecho. El book trailer ese se supone que fomenta en que los demás compañeros puedan, les anime a leer el libro ese, un poco favorece la lectura. Pero ellos a su vez están ya buscando información de manera crítica, a su vez están creando contenidos, están haciendo vídeos, poniendo música, todo esto buscando con imágenes de copyright, con licencias Creative Commons, las imágenes, etcétera, y luego hacen el vídeo. Y luego, aparte, con todo lo que han aprendido sobre el autor, hacen unos ejercicios de estos de multiple choice. Ellos los crean, no el profesor, sino los alumnos los crean. Y además también hacen un pasapalabra sobre el autor. De manera que cada grupo, y luego también, no sé si lo he puesto, pero hacen un pechacucha sobre presentación, 20 diapositivas, 20 segundos, sobre todo este tinglado. De manera que el objetivo es que a la vez que aprenden literatura,
un grupo se aprende a comunicar, aprende a buscar información, aprende a crear contenido, también se comenta durante el proyecto todo lo que es la seguridad en Internet y, por supuesto, se da cabida a la resolución de problemas. Entonces, es un poco un ejemplillo que os quería comentar. Y ya se me acaba el tiempo. Entonces, bueno, y luego ya para rizar el rizo, pues todo lo que se ha creado se le regala al autor para que tenga pues todo su trabajo y todo esto. Me aparece un ejemplo igual que en el que se podían ver las 5 áreas competenciales de manera sencilla. Y entonces, me gustaría acabar otra vez con el vídeo de David, que también es de un minutito. Los docentes tenemos que ser competentes digitales porque nuestro alumnado está inmerso en una realidad digital. Están rodeados de tecnología, son ciudadanos digitales. En el futuro tendrán que desarrollar una actividad profesional en la que probablemente tendrán que utilizar tecnologías, pero más allá del tema laboral, tenemos que relacionarnos con otras personas, vamos a estar aprendiendo durante toda la vida, vamos a desarrollar proyectos personales y las tecnologías van a ser un factor clave. Es difícil que nuestro alumnado esté preparado para ser competente desde el punto de vista digital si nosotros los docentes no lo somos previamente. Eso no implica ser capaces de programar, por ejemplo, pero sí que tenemos que tener claro la importancia que tiene la tecnología y que para nuestro alumnado es un derecho el recibir formación o capacitación o ayuda por parte de las instituciones educativas y del profesorado para el desarrollo de esa competencia que es una de las 8 competencias clave para el aprendizaje permanente. Por eso, docentes tenemos que ser competentes digitales. Bueno, pues a mí no se me ha ocurrido mejor manera que acabar todo esto con las palabras de David, ¿no? Que lo ha explicado mucho mejor que yo, por qué los docentes deberíamos ser competentes pues digitalmente. Y hasta aquí he llegado yo. Eskerrik asko Maiteri.